que la respuesta a la gran pregunta, ¿valen la pena o no valen la pena? Buenos días, gente. Buenos días, Ando. Hoy estamos aquí en un Airbnb así random en el centro de Madrid. Pero esto no es un episodio de M's. Hoy tengo un algo preparado para vosotros, que supongo que estaréis viendo en el título, que creo que os va a molar. Ando, ¿qué tal? ¿Cómo has dormido? Bien, tú mejor seguro. Joder. Mira tu cama y la mía. Mi cama, la suya. Yo ayer estaba muy cansado y hicimos un trato y dijimos que yo iba a dormir esta noche en la cama grande. Pero como estamos aquí 3 noches, ahora voy a pasar las 2 noches que quedan aquí y espero sobrevivir porque si no estoy jodido. Pues va, vamos a ver si encontramos el paquete. Debe estar por aquí, aquí. ¿Y qué es esto? Os preguntaréis. ¿Qué carajos es? La verdad es que aún no lo vamos a ver, pero vamos a ir a un sitio a patinar. Lo vamos a sacar de este paquetito. Hasta ahora. Estamos aquí con Ando intentando buscar el sitio en el que tenemos que ir a patinar. Y la verdad es que no estamos siendo muy hábiles. Poco listos. Estamos aquí todo perdidos. A ver si viene nuestro amigo Jaime a rescatarnos, tío. Jaime, ah, vale. Jaime, ya te vemos. Que tú no lo sepas, te estamos viendo. Este sitio, de hecho, fue un sitio que no visité la última vez que vine a Madrid. Y la verdad es que me quedé con todas las ganas. Así que hoy tenía que ser el día. 100%. 100%. Yo. Ay, qué guapo, tío. ¿Cómo mola este sitio, tío? Ahora os haré en tour. Encantado, tío. Bueno, pues Jaime. Coño, es eso, tío. Tengo aquí un paquete para que lo abramos juntos, tío. Jaime no tiene ni idea de qué es. Tú por ese lado, yo por este. Vale, va. Vamos a tirar. Oh, está muy duro. Bien. Rómpelo, rómpelo. ¿Quieres hacer los honores? Esto pesa mucho, tío. Está más pegado aún, tío. Oh, creo que lo... ¡Qué Dios! Son los ejes de suspensión, tío. Hola, tú, qué rayada, tío. Pues como veis, estos ejes tienen aquí una suspensión, que es lo que los hace especiales. Y como decía Jaime, da como un poquito de mal rollo, un poquito de miedo patinar con sí, esto, sí, ¿no? Da, quizá. Da mal rollete, que se vaya a partir por aquí, pero no tiene pinta de que se vaya a partir, ¿eh? Es por eso que hoy vamos a revivearlos, tío. Vamos a malditamente revivearlos, tío. Ahora Jaime y yo estamos especulando sobre si se va a notar la tabla rebotando un poco. Yo digo que no, que va a ser como unos ejes normales. Jaime dice que... Yo digo que sí, tío. Que va a sentir como una burbujita al caer ahí. No sé, tío. Vamos a verlo. Tengo curiosidad. Vamos a montar esto. Vale, pues esto ya está montado. Estamos preparados para probar a ver cómo van. Lo primero que me ha sorprendido al montarlos es que, como veis, para poner los tornillos de aquí no puedes poner la T así desde arriba porque está cubierto. Y en la bolsa, cuando lo has abierto, te viene una llave de estas. Y he pensado, ¿por qué coño quiero yo una llave de estas? Y evidentemente es porque si no me la hubieran dado, estaría jodido. Pero bueno, vamos a levantarnos y vamos a ver. No sé cómo es, o sea, puede ser que sean como unos ejes normales o puede ser que no. Vamos a verlo. Luego lo miraremos desde cerca, pero es como que se nota que botan un poco, pero no lo suficiente como para que lo notes incómodo, digamos. Vamos a probar un ollie, a ver qué tal. ¡Oh! Dios, suena a juguete, tío, un poco. Bueno, estoy acostumbrado a los ejes independientes que pesan mucho y estos están vacíos por dentro, creo, o sea, pesan muy poco. Vamos a ir viendo cómo van. La prueba del flip. La prueba del flip. ¿Qué os trae? ¿Eh? ¡Oh, shit! ¡Qué apurado! Bueno, pues de momento no va mal. No noto mucha diferencia con los ejes normales. Así de primera impresión. Pero bueno, vamos a hacer alguna prueba más para ver cómo funcionan en distintas situaciones. Jaime se ha tenido que ir, pero bueno, vamos a probar nosotros estos malditos ejes. Lo que tengo yo más curiosidad por ver es cómo funcionan en gaps. Si realmente ayudan a absorber un poco el impacto o es lo mismo. Pero en este skatepad es todo bastante de poco impacto. Por lo tanto, vamos a probar primero en los módulos que hay por aquí. Luego iremos a algún gap a ver si estos ejes ayudan a absorbir realmente el impacto o no. Vamos a probar primero de grindar con estos ejes, que aún están vírgenes. A ver si al hacer un 50 notamos alguna diferencia con unos ejes normales o es lo mismo. Pues la verdad es que yo no he notado mucha diferencia. Vamos a probar a hacer algún truco más. Para
grindar lo que es grindar, la verdad es que yo no he notado ninguna diferencia. Quizá lo he notado más al picar los trucos, que al agacharte absorbe más tu peso. Pero tampoco estoy seguro que sea verdad, simplemente quizá es que yo, como sé que esto tiene muelle, me lo estoy imaginando. Pero bueno, vamos a probar un tipo de trucos, que son los manuals, para los que yo creo que la movilidad de los ejes es muy importante. Y vamos a ver si notamos algún tipo de diferencia o pasa como grindando. Vale, pues como grindando no he notado mucho la diferencia. Con los manuals sí que la noto un poquito. Creo que el hecho de que cuando cojo unos manuals, por ejemplo, esto se doble un poquito, hace que no me pueda quedar 100% clavado como me gusta a mí en el manual, y que tenga que modificar mi peso a medida que voy haciendo los manuals. Aún así, no me hagáis caso al 100% porque no estoy seguro si esto es por el hecho de que los ejes pesan menos, porque quizá aún me tengo que acostumbrar, que también puede ser, o sea, yo estoy seguro que esto, si te acostumbras, ya deja de ser un problema, pero de momento esto es lo que me está rondando por la cabeza y vamos a hacer este maldito flip nose manual. A ver si es verdad. Bueno, pues al final ha salido el maldito nose manual. Ya os digo, no estoy seguro si la diferencia que estoy notando es culpa de los ejes o culpa mía. Vamos a probar también, por qué no, algunos truquitos de rampa en esta pequeña quarter de aquí. Aunque en la rampa puede que sea donde den su mejor rendimiento, porque supongo que la suspensión de los ejes se va a adaptar a la curvatura de la rampa, y eso creo que es un punto positivo. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos hacer. Qué divertidas son estas rampitas pequeñitas que hay en los do it yourself normalmente. Yo siempre que me encuentro una así intento aprender trucos, y luego solo el 2% de ellos los acaba pudiendo pasar a una rampa de verdad, pero me lo paso súper súper bien haciéndolo. Vamos a hacer ahora un par de trucos en esta rampa de aquí detrás, que es un poco más alta, a ver qué tal. Pues la verdad es que en las rampas yo lo he notado guapo, guapo, ¿eh? Creo que el hecho de que la suspensión del eje absorba tu peso a medida que la rampa va cogiendo forma, hace como un poquito de trampa para que tu peso se pueda adaptar a la rampa con más facilidad. Es decir, si no tienes el peso bien repartido, la suspensión absorberá ese peso de más para que no te caigas. Eso sí, solo pasa si se te va un poquito el peso, si te va mucho te vas a caer igual. Y que quede claro que esto es solo una hipótesis, no estoy seguro al 100% de que funcione así, pero esa es la sensación que me ha dado a mí. Mira quién ha llegado aquí. Buenas. Rochi, otra vez, madrileño de pura cepa. Pues habrá que probar eso, tío. ¿Te aventuras a probar los ejes de suspensión o qué? Me la juego totalmente. Todos sabemos que a Rochi le gustan los gaps por los últimos vídeos en los que ha salido. Pues ¿qué te parecería darle al gap más tocho el skipa? Me parecería correcto, tío. Me parecería asequible. Estás muy loco, tío. Dale, engorile. O a Rochi. Démosle. Esto es bastante tocho, tío. Parece que no, tío, pero al salir tan hacia arriba tiene su miga. O sea, parece que no, dice. Pues lo voy a poner en perspectiva. Aquí acaba la rampa y tiene que volar hasta aquí. No sé a él, pero a mí sí que me parece totocho, tío. ¿Todo bien? Ahora he abortado como el último milisegundo. Ya, ya. Ese ha parecido peligroso, tío. Has caído, tío, que te llevas para la carretera, tío. No, tío. Me había pensado ya que lo había caído. Y yo también, hasta que te he visto caerte. Salió mal. Míralo,
tío. Eres un bestia, tío. Lo que me has dicho, tú. Qué puto roche. ¿Has notado algún tipo de diferencia con unos ejes normales? Pues no demasiada, la verdad. Si eso, a lo mejor, por ejemplo, la pierna de delante no he notado nada de carro. Ha sido más la de atrás, igual, porque he caído un poco echado para atrás, pero no. Yo no he notado mucha diferencia, la verdad. No sé, igual es que soy poco tiquismiquis, tío. Es lo que decía, o sea, quizá hay en algunos aspectos un poco de diferencia, pero tampoco se nota demasiado, o sea. Sí, o sea, diferencia debe de haber, pero no creo que tú la puedas notar como tal. Y realmente, yo para lo que creo que sirve, tío, es para más carbear, porque te ayuda a pillar velocidad, sí, yo creo. O sea, también lo que está claro es que yo he notado mucho más la diferencia entre pasar de unos ejes pesados a unos ejes ligeros que el hecho de que tengan un muelle. O sea, la verdad es que no lo he notado demasiado. Pues hemos probado el gap más tocho del skatepark, pero vamos a probar un gap un poquito más pequeño. A ver cómo responden los ejes, a ver si hay alguna diferencia. Para eso tenemos aquí a Ruma, nuestro compañero. Ale. Porque yo estoy reventado. Es que perfecto, cabrón. ¿Qué, Roma? ¿Has notado alguna diferencia con los ejes normales? Sí, al momento de doblar, sí. Como que es un poco distinto, porque como que doblan más hacia como la tabla. El impacto bien. Aguanta igual que un track normal. Quizá difícil de determinar si aguanta un poco más o no. Claro, no se podría ver hasta tener quizá un gap más grande o algo así. Claro, o sea, mal no van. Esto está claro. Bueno. Y para acabar un poco de review, de conclusiones, ¿qué las vamos a hacer? ¿De qué mejor manera que comiéndonos un maracatón? A ver si está bueno. Aún está un poco ácido, pero no me va a coger. Las conclusiones son básicamente lo que hemos estado hablando todo el rato. ¿Se nota la diferencia? Quizás sí, un poquito. En cuanto a impacto se refiere, no se nota demasiado. Está claro que aguantar el impacto lo aguanta igual de bien que unos ejes normales. Y quizá un poco mejor, pero es difícil de determinarlo solo patinando. Quizá habría que hacer pruebas más avanzadas. Para lo que a girar se refiere, yo creo que es ahí donde más se nota la diferencia. Porque normalmente los ejes giran solo a través de este eje de aquí, a través del kingpin, que es donde hay las gomas. Pero en este caso, esta suspensión de aquí, este especie de muelle, también se mueve un poquito cuando giras. Por lo tanto, a eso tienes que acostumbrarte. Yo creo que es por eso mismo que he notado que el nose manual me costaba, porque tenía que acostumbrarme a repartir el peso de una forma diferente, básicamente. Y la respuesta a la gran pregunta, ¿valen la pena o no valen la pena? Pues eso, la verdad es que depende de cada uno, porque son unos ejes que van muy bien, pero tampoco he notado demasiado la diferencia con unos ejes normales. Por lo tanto, yo supongo que habrá gente que los comprará y dirá, son los mejores ejes que he patinado en mi vida, y habrá gente que los comprará y no le gustarán, pero tampoco creo que haya mucha diferencia entre esto y un eje normal. Para terminar el vídeo, vamos a acabar de hacer algunos truquillos en este skatepark do it yourself. Bonito, precioso, un muy muy buen proyecto de la comunidad local que aún no lo he comentado, para acabar de probar estos ejes y matar el día del todo. Si vais a un do it yourself, llevaros vuestra mierda, ¿vale? Que eso pasa en prácticamente todos los do it yourself del mundo. La peña seguramente sin mala intención se dejan básicamente los residuos que generan ahí, y eso hace que los locals tienen que pasarse horas y horas limpiando. Y es todo mucho más fácil si tal cual te vas, recoges tus 4 botellitas y un poquito cada uno, y lo hacemos entre todos. Y hasta aquí este vídeo. Ha sido una review versión Madrid, que creo que ha quedado muy bien, porque normalmente las reviews las hago en mi skatepark local, y hoy hemos dicho, va, nos vamos a 600 kilómetros y grabamos una review. No tengo ni idea cuántos kilómetros está Madrid de Barcelona. Espera, hagamos una apuesta de kilómetros. Yo creo 530, 600 como mucho. Ni un número, cabrón. Tú vétela, mójate. Barcelona-Madrid, 540. Bueno, he dicho 600, pero... 621. Ah, hijo de puta. Que lo pague el partner, que lo pague el partner. Cerro 20 euros. ¡Ah! Se cae. Ay, qué puta. Vamos, cabrón, vamos. Pero bueno, antes de acabar el vídeo e irnos a dormir, quería comentar que estas camisetas que anuncié en uno de mis últimos vídeos ya están disponibles en el link que tendréis en la descripción, en la web de Street Workshop. Tenemos la versión blanca, la versión negra aquí y la versión rosa. Así que si os gustan y queréis una, sentiros libres de ir al link de la descripción y comprar una, y seremos amigos.
Pero bueno, ahora sí, hasta aquí el vídeo, peña. Si os ha molado, pues podéis suscribiros y tal para más vídeos por el estilo. Reviviremos más cosas así. Si queréis darle un like, compartirlo con todos y cada uno de vuestros amigos. Y nos vemos en la próxima, peña. Venga, hasta luego.